Nos vemos. Ah, hora de ver a la señora. Yo me encargo. ¡Oh, no! Todo esto fue mi idea. Yo hablaré con la señora esta vez. Nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Hay razones para ello. Brock irá. ¿Qué? No, 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 no. Yo ¿Ya tengo escuchaste? Que... Deja de preocuparte. No voy a meter la pata. ¿Qué demo? Ah, por los mil demonios. ¿Piensas que eso nos detendrá? ¡Piensa de nuevo! ¿Qué fue todo eso? Oh, es solo Sindri tratando de acaparar la gloria. La misma mierda de siempre. Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la puerta? Alguien en Nidavellir debe haberle estado metiendo mano. Tal vez en respuesta a todas esas incursiones que hiciste. Pero que no se preocupe esa cabecita tuya. Brock vino preparado. Conozco caminos de entrada y de salida de los viejos tiempos. Puertas a las que nunca se les ocurriría ir a ver por aquello de que soy estúpido. Brock, ¿dónde estamos? Esta es su parada. Túnel de servicio abandonado, directo al campamento de la Forja. ¡Los veré allá arriba! ¡Vayan! Brock. Y se ha ido. ¿Estás seguro de que era el indicado para esto, hermano? Confío en él. Habla sin rodeos. Y a la vez tan coloridamente. Cuidado, hermano. Eso parece inflamable. Así que, un túnel para el licor y los explosivos. Apropiado para los enanos. Ridiculizas una cultura que ayudaste a hundir. Típico del mundo. Muy bien, creo que eso me lo merezco. Pobre mocoso. ¿Por qué se escondería aquí? Le temía algo en estos túneles más de lo que temía morir de hambre. No parece lógico. El miedo no suele serlo. ¡Flanco derecho! ¡Impresionante! Bien, ya veo por qué es un túnel de servicio abandonado. ¡Auca!
Listo. Si seguimos cooperando, tal vez algún día Asgard esté en llamas. Ese no es mi objetivo. No significa que no sea tu destino. ¿Qué está insinuando, Su Alteza? Nada. Otro derrame de aceite. Un oportuno derrame de aceite. Kratos. Sindri, ¿eres tú? Sí, necesito hablar con Kratos. Por favor, escucha. Debes dejarme ocupar el lugar de Brock. No puede hablar con ella. No debe. No. No vuelvas a pedirlo. Pero... cielos. No es su culpa que Atreus escapara. O solo estás actuando como el campeón de Brock. Ahí está de nuevo. Te estás insinuando y lo sabes. El hombre vivo más inteligente no lo capta. Los gigantes ocultan una misteriosa figura que cambia el destino del Ragnarok. Y no es el único candidato. No hay guerras contra dioses y ha ganado. No lo defiendo. Pues, cada uno tiene derecho a su opinión. Estas puertas parecen estar conectadas. Fíjate si puedes romper ese dispositivo lejano. Ah!
Bueno, esa sombra sí que era grande. No será fácil para los enanos recuperar estos túneles. Tendremos que abrir una de esas puertas.